Gustau Hayes, el tercer fitxatge de l'Atlètic Balears en aquest mercat d'hivern, ja s'ha posat a les ordres de l'entrenador, d'Horacio Melgarejo. El davanter està pendent de l'arribada d'un paper de la Federació Peruana per poder ser inscrit i debutar aquest diumenge contra el València Mestalla. Gustau Hayes, més conegut com El Flaco, ha completat avui el primer entrenament com a nou jugador blanc i blau. Al final de la sessió, en vista el futbolista uruguaià, parla una estona amb el tècnic argentí i tot seguit ha estat presentat davant els mitjans amb foto de rigor inclosa. Y hoy por hoy era la mejor decisión que podía tomar, por lo que es el club también, es un desafío muy importante también en mi carrera y bueno, creo que esas son las razones. Hay un grupo muy unido y bueno, a partir de ahora pensar en lo que se viene, que hay partidos muy complicados, pero lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo te definirías como jugador? Un centrodelantero de área que le gusta salir a pivotear y bueno, después un finalizador de jugadas. I sembla que Gustau Hayes no serà el darrer reforç que arribarà. El club cerca una alternativa a la més que probable sortida del davanter Gerard Oliva i també vol tancar el fitxatge d'un jugador sub-23 per cobrir la baixa de lesionat Rodri. Bueno, a día de hoy tenemos una ficha libre lo de Rodrigo, la sub-23. Estamos pensando en un perfil extremo o también un medio centro. Sabemos que Gerard tiene una oferta importante de otro club, de segunda B. Lo estamos valorando también nosotros. Tenemos una oferta sobre la mesa y cuando este tema hay una decisión definitiva, lo vamos a buscar un sustituto o no.